Bienvenidos al programa para niños del Tribunal Electoral. Esto es... ¡Diviértete! ¡Comenzamos! Hola amiguitas y amiguitos, ¿cómo están? Soy Ana Karen Salcedo Rosique. Gracias por acompañarnos en ¡Diviértete! Saludo con mucho gusto a los amigos y amigas que nos ven a través de Plataforma Electoral y a quienes me acompañan hoy en cabina. Hola Mena. Hola Karen. Hola Toñito. Hola Karen, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Hola Andy. Hola Karen, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Qué bueno. ¡Bienvenidos! El día de hoy, Mena, Toñito y Andy serán los conductores del programa. Estoy segura que nos vamos a divertir mucho. Yo quiero platicar sobre los beneficios de la lectura. ¿A ustedes les gusta leer? Sí. Sí. ¿Sí? Y yo, de los videojuegos. ¿Sabían que pueden ayudar a ejercitar nuestro cerebro? ¿En serio? ¿En serio? Eso yo no lo sabía. Sí, ¿sí? Ahora lo saben. Yo quiero que hablemos de la importancia de cuidar el medio ambiente. ¿Ustedes qué hacen? Yo apago siempre las luces en mi casa. Yo reciclo el PET, o sea, todas las botellas en la escuela las colectan y la escuela las llevan a donde las vuelven a reciclar. En la regadera, a veces que sale agua fría, y esa agua la guardo para lavar los trastes o algo así, para lavar la ropa. En nuestra sección de los derechos de los niños, valores y principios, hablaremos de los valores que ponemos en práctica todos los días en la casa y en la escuela. Karen, Mena, Toño y yo compartiremos qué queremos ser de grandes y por qué queremos esa profesión. ¿Será útil para la gente? Esto es un adelantito. Mi nombre es José Antonio Saucedo y yo quiero ser fotógrafo. Mi nombre es Andrea y quiero ser médico forense. Mi nombre es Jimena y quiero ser diseñadora. Mi nombre es Karen y quiero ser fotógrafa o conductora. Ah, y no se olviden nuestra sección de chistes y adivinanzas. Ni del recreo. Va a estar muy divertido. ¡Sí! ¡Ya quiero jugar! ¡Sí, ahora! Y en la sección Conéctate, veremos las fotos y videos que nos han enviado al correo diviértete@te.gov.mx. Nuestros amigos y amigas. Amigas y amigos, quiero platicarles sobre los beneficios que tiene leer. En primer lugar, podemos conocer nuevas palabras y mejorar la ortografía. También podemos imaginar lugares o personas, aprender cosas nuevas sobre el mundo que nos rodea o sobre un tema que nos guste mucho. También ejercitamos nuestro cerebro. ¿Cuál es su libro favorito? ¿Karen? Mi libro favorito es Bajo la misma estrella. Ah, ¿y de qué trata? Trata de dos chicos que tienen cáncer. Y pues eso ahora sí que es su historia de amor. Y te enseña muchas cosas, que no por tener una enfermedad no puedes ser feliz. Al contrario, tienes que disfrutarlo al máximo. Ay, ¿por qué te gusta ese libro? Bueno, primero porque Augustus Waters pues es así, es el protagonista de la historia. Y la otra se llama Hazel Grace. Y pues a mí me encanta mucho porque Augustus Waters es como que el hombre perfecto, es súper lindo. Y también lo que me gusta es que la historia se desarrolla en Ámsterdam. Y van acá a la casa de Ana Frank. Y pues así me gusta mucho. Y también me gustó mucho que sacaran la película. Ah, bueno. ¿Y qué te pareció la película? Bueno, en mi opinión me gustó mucho más el libro. Porque Augustus Waters no es como lo describen en el libro. En el libro lo describen así con el pelo negro y ojos azules. Y Ansel Elgort, que es el que hace a Augustus, no se parece porque él es con cabello castaño y tiene ojos mieles. Así que no se parece en eso. Ah, ¿y tú crees que los libros son mejores que las películas? Sí, porque en los libros tú puedes imaginar tu historia, te cuentan más y pues me gusta porque tú haces tu propia historia, tú creas tus personajes y es muy padre. Andy, ¿cuál es tu libro favorito? Pues a mí me gusta uno que leí en la escuela que se llama Lástima que está muerto. Pues se trata de un niño que primero cree que es adoptado, pues cada vez que pregunta por su fecha de nacimiento, pues sus papás se evaden esa pregunta. Y entonces él empieza pues investigar y encuentra que su abuelito fue el creador de una vacuna contra una gripe viral y pues fue demandado y su papá estuvo en la cárcel un tiempo. ¿Para ti qué significó el libro? Pues una enseñanza de que tenemos que tener
comunicación con los padres, porque fue peor que el niño se enterara por otra parte que su papá estuvo en la cárcel. Ah, bueno. ¿Y tú qué pensarías si te pasara la misma situación que al niño de tu libro? Pues la verdad también trataría de investigar. Ah, bueno. Toñito, ¿cuál es tu libro favorito? Mi libro favorito se llama El Caballero Fantasma. Se trata de un niño que lo mandan a un internado en Inglaterra y entonces su apellido tiene una maldición, y cuatro fantasmas tienen la misión de matar al niño. Y el niño conoce a una niña que se llama Ella, que lo ayuda junto con otro fantasma para destruir a los cuatro fantasmas que quieren matar al niño. ¿Y tú qué harías si estuvieras en la misma situación que el niño? Pues haría lo mismo que pasó en el libro. ¿Y qué pasa en el libro? Pedir ayuda, pedir ayuda. ¿Y si nadie te escuchara? ¿Qué harías tú solo? Intentar hacerlo por mí mismo. Toñito, es tu turno. Gracias, Karen. En el tema de los videojuegos, quiero compartirles información que parece muy interesante. Según especialistas, los videojuegos ponen a trabajar nuestro cerebro, nos ponen a pensar, a tomar decisiones e imponernos a nuevas metas a vencer. Hay otros que nos ayudan a ejercitarnos con divertidos bailes o juegos que ponen a prueba nuestras habilidades, como por ejemplo el fútbol, el boliche y el tenis. Y otra cosa que a mí me gusta mucho es que puedo jugarlo en familia. Karen, ¿cuál es tu juego favorito y por qué? Ah, bueno, mi videojuego favorito pues es el Just Dance, cualquiera, porque trae casi todas las canciones que me gustan. Me gustan así las coreografías, puedo hacer ejercicio, puedo bailar, puedo con mis amigas así hacer como que competencias que quién baila mejor, quién sabe mejor los pasos. Y pues me gusta mucho este juego, el Just Dance. Y el otro es uno que se llama Piano Tiles, que es aquí de teléfono. Y es como que para que puedas, no sé, hacerlo bien, porque tienes que ir picando los cuadritos y pues más, cada vez más rápido, entonces tienes que tener mucha habilidad. Ok. Si pudieras inventar un videojuego, ¿de qué sería? Ah, pues yo creo que sería uno así como de, no sé, que te pongan así un... No, es que, a ver, espera. Que sea para teléfonos y iPads y todo eso. Ese sería ese juego, y que fuera como algo así que te pusieran así la cara de un artista y a ti la canción que se te ocurra cantarla, y así que te pongan así muchas caras de ardido. Por ejemplo, si te ponen la cara de Justin Bieber, que cantas la canción que sea, pero que sea de Justin Bieber. Si te ponen a One Direction, la canción que sea de One Direction. Y así, bueno, así sería mi juego. Ok. Mena, ¿cuál es tu videojuego favorito y por qué? Si cuenta Five Nights at Freddy's, es Five Nights at Freddy's. Porque digamos que ahí tienes que decidir rápido, en el 1, si cierras la puerta o no la cierras. Porque depende, si la cierras, ya no puede entrar nadie, pero te matan por el otro lado. Pero si no la cierras, entra alguien y tienes que flashearlo para que salga. Entonces es así como que tienes que decidir también si ves las cámaras o no. Si pudieses inventar un videojuego, ¿de qué sería? Un videojuego donde tú vas caminando por una casa así embrujada y vas pasando por unos pasillos donde te encuentras así cosas de terror y así, y no tendrías nada con que defenderte, no los podrías matar, entonces tendrías que correr, y eso está padre porque tienes que tomar una decisión igual si vas a este lugar o si no vas a este lugar para que no te maten, digamos. Ok. Andy, ¿cuál es tu videojuego favorito? Pues, ¿y por qué? A mí me gusta mucho Forza y FIFA. Bueno, es que a mí me gusta el fútbol y me gusta jugar FIFA. Y pues me pongo a pensar porque es como jugarlo en real. Nada más que pues los personajes son personajes que tú admiras. Y el Forza pues porque me gusta conducir. Ok. Si pudieses inventar un videojuego, ¿de qué sería? Pues sería FIFA, como un FIFA, pero que tú jugaras, tú fueras el personaje y te tendrían que poner sensores para que tú puedas patear la pelota y todo eso. Andy, ¿cuál es tu tema? El cuidado del ambiente.
Adelante. Desde pequeños debemos ayudar a cuidar el medio ambiente por nuestro bien y por el de todos los que vivimos en este planeta. Les voy a decir de qué manera podemos ayudar. Separando la basura orgánica e inorgánica. Sembrando arbolitos en el jardín de casa o en algún parque cercano, pidiéndole a nuestros papás que revisen las tuberías y las llaves de agua para evitar fugas, apagando los focos que no ocupamos y desconectando los aparatos que no estamos ocupando, utilizando poca agua al lavar los trastes, el auto o nuestros dientes. Todos debemos cooperar. ¿Ustedes cómo cuidan el medio ambiente? ¿Karen? Bueno, yo como dije antes, en mi escuela pues tenemos campañas de PET y pues ellos los llevan a un lugar donde los vuelven a usar. Y también la otra que hago es pues separar la basura en orgánica e inorgánica. Y ahorrar el agua cuando te metes a bañar, primero sale agua fría, entonces poner una cubeta abajo y ya, bueno, como lo hace Mena, y después ocuparla para regar las plantas o para lavar la ropa o no sé, para algo. Jimena. Pues yo hago lo que acaba de decir Karen, que hago, y también, bueno, es que en mi fraccionamiento hay un pez lleno de botellas, entonces cuando sacamos frituras o cosas así, para así como que pasar un rato así, hacer una fiesta así, en el pet que tenemos ahí echamos todas las botellas y las separamos también. Toñito. Yo apago todas las luces que no estoy utilizando. También separo la basura de orgánica e inorgánica y ya. ¿Qué quieres ser de grande? Amiguitas y amiguitos, eso es muy bueno, tener ilusiones de ser alguien muy importante cuando seamos grandes y saber por qué queremos esa profesión, pero también cómo vamos a ayudar a la gente. ¿Ustedes qué quieren ser de grandes, Karen? Bueno, yo quiero ser fotógrafa o conductora. ¿Por qué quieres esa profesión? Bueno, fotógrafa, bueno, porque a mí me gusta mucho capturar los momentos que a mí me gustan. Por ejemplo, cuando estoy con mi familia, cuando veo que mi primita pequeña se está riendo y se ve linda, le tomo fotos. Cuando voy en la calle y volteo a ver el cielo o el sol y se ve así hermoso, también le tomo fotos. Me encanta tomarle fotos a mis amigos también. Y sí, me encanta tomar fotos, porque son momentos que puedes capturar, que te van a quedar para siempre, porque una foto es un momento que ya viviste. Entonces, a mí me gusta mucho. Y ser conductora, pues me gustaría mucho ser conductora de un programa. Por ejemplo, a mí me gusta el fútbol americano, entonces poder narrar el fútbol americano sería genial. O conductora así de espectáculos, decir todo lo que les pasa a los famosos, o presentar canciones, sería muy padre para mí. Andy, ¿tú qué quieres ser de grande? Pues a mí me gustaría ser médico forense, pues me gusta la clase de biología, pues el cuerpo humano es increíble lo que puede suceder y puedes descubrir cosas que nunca te imaginaste cuando alguien se muere. ¿Y cómo ayudaría esa profesión a la gente? Pues si hay un asesinato podríamos investigar quién estuvo en el lugar y todo eso hasta encontrar al culpable. Bueno. Tanito, ¿tú qué quieres ser de grande? Pues yo quiero ser fotógrafo o chef. ¿Y por qué te gustaría ser chef? Pues siempre que mi mamá cocina, yo siempre estoy dentro de la cocina, siempre la ayudo, conozco muy bien lo que ella necesita, y ya. ¿Y por qué te gustaría ser fotógrafo? Pues como dice Karen, a mí me gusta tomar foto a lo que se me hace impresionante. Por ejemplo, si hay no lo sé, ven que los perros y los gatos conviven en guerra, por así decirlo, que se odian unos a los otros. Bueno, yo le tomaría foto a un gato que esté junto a un perro acariciándose. ¿Y si fueras chef,
¿Pensarías en ti solo cuando cocinarías o pensarías en tu familia? Y si a ti no te gusta algo y, por ejemplo, a alguien de tu familia le gusta mucho, ¿cocinarías eso para los miembros de tu familia o solo para lo que a ti te gusta? Pues yo pensaría en mi familia antes de pensar en mí y sí, prepararía los platillos que ellos quieran sin que a mí me guste. Para los que son patitas de perro y les encanta pasear y visitar muchos lugares, en Conéctate tienen un espacio para enviar sus fotos o videos. El día de hoy, veremos las fotos que nos trajo Andy de un paseo que fue. Si quieres participar en esta sección, manden sus fotos o videos a diviértete@te.gob.mx. No olvides poner su nombre, en dónde viven y una descripción de la foto o video. Llegó la hora del recreo. Hoy jugaremos a Inventamos la Historia. Mena va a iniciar una historia de lo que quiera. Después... yo la continúo. Después de lo que yo haya dicho, la continúe a Toñito. Después de lo que Toñito, tú tienes que acabar la historia. No importa lo que se les ocurra, lo que tenga. O sea, por ejemplo, si Mera está hablando de brujos, ¿qué tal si yo así? Entonces el brujo puso un hechizo y todo se volvió un mundo de hadas. Entonces las hadas y después él. Entonces la carrera y que no sé qué. Así que esté loca, como quieran. Pues había una vez una niña que siempre le gustaba salir mucho al parque. Pero descuidaba mucho la escuela y no hacía las tareas por salir. Y entonces se supone que un día, mientras ella estaba dormida, alguien la visitó en su... Alguien la visitó y el que la visitó era un unicornio mágico que se llamaba Pinky. Y pues Pinky la llevó a un mundo súper genial, que había muchas hadas, había arcoíris, había cascadas. Y de repente se encontraron con otro personaje. Ese personaje era una hada del tamaño de un árbol. Y el hada les decía que tenían que ir a rescatar al rey unicornio volador de color rosa. Y cuando fueron al castillo a investigar qué había, pues se encontraron con un hechicero que los convirtió en caballitos muy pequeños y todos los recogieron y los llevaron a una feria y servían para caballitos para montar. Y bueno, ya que pasó mucho tiempo y ya volvieron normales a como eran, pero el brujo no se rindió, entonces se supone, los hechizó con una poción de que ya no se pudieran volver a mover en su vida. Y entonces ellos optaron por ser de los caballitos que estaban en el carrusel, que están en el carrusel. De repente en la feria, en el carrusel donde estaban los caballitos, encontraron al rey unicornio volador rosa.
y él los salvó y ya se podían volver a mover, pero estaban muy maltratados por todos los niños que se subían y les pegaban. Ah, ok. ¿Les gustó la historia que inventamos? Sí. Si lo, yo creo que si la escribimos en un libro, yo creo que sí la venderíamos. Sí. Ahora hablemos sobre valores. Hoy en nuestra sección Los derechos de los niños, valores y principios, vamos a hablar de los valores. ¿Para ustedes son importantes en su vida diaria? ¿Karen? Pues yo creo que uno de los valores que tenemos que aplicar a diario es el respeto. Porque el respeto es muy importante, porque si tú respetas, ellos te respetan. Como lo dijo Benito Juárez alguna vez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, si todos se respetan, pues va a estar súper genial, porque todos se tratan bien, nadie se falta el respeto y es bien. Después también el otro que también aplico es la honestidad, porque si no eres honesto, pues no tienes amigos, porque nadie va a confiar en ti, nadie te va a creer. Entonces, pues nadie confiará en ti y no tendrás verdaderos amigos. Ahora sí que, como una vez dijo una amiga, dijo, hay tres tipos de amigos. Los amigos verdaderos, los amigos de pasillo y los amigos que te encuentras de vez en cuando. Así que yo prefiero ser un amigo verdadero. Toñito. Pues yo digo que un valor que debemos de tener en nuestra vida diaria debería de ser la responsabilidad. Porque es la responsabilidad nos ayuda en todo en nuestra vida, para hacer nuestras tareas, para en la escuela, en casa, en todo lugar donde estés va a estar la responsabilidad. ¿Y Jimena? Pues yo diría que el de la amistad, porque tú, si eres muy muy amiga de alguien, y por ejemplo, si tú eres muy muy amiga de alguien y luego porque llegue otra amiga así, o sea, así, nada más que le caigas bien por las cosas que tienes y así, y dejas a tu otra amiga así sola. O sea, es como si a ti te dejaran sola. Entonces hay que ser buenos amigos, porque si no, ¿con quién te vas a quedar? Aquí en Diviértete llegó la hora de reír, a contar chistes. ¿Quién quiere empezar? Yo. Ok. Estaba una hermana y una hermana. Y su hermana le pregunta a su hermano, oye hermano, ¿tengo un tamaño común? Y su hermano le responde, sí, como un hobbit. Hay una señora fue a la tienda, vio unos tenis y los compró. ¿Qué compró? ¿Quién? No entendí. Ah. Una señora fue a una tienda y compró unos tenis. Una señora o una tienda. Vi unos tenis y los compró. ¿Qué compró? Pilón. Ay, tú sí te la sabes. Llega Pepito a la escuela y la maestra le dice, Pepito, ya te sabes las tablas de Pepito. Le dice, sí, maestra. 2x2, oferta. Y 2x1, descuento. Llega un niño a su casa y le dice, mamá, en el colegio me dicen Chin champú. Tranquilo, Johnson, ya no llores. ¿Qué le dice un pollito a otro pollito? Bueno, ¿cómo me dice un pollito a otro pollito? ¿Pío? No. Caldito seas. Es momento de felicitar a los amigos y amigas que cumplieron años esta semana. Laura Solís cumplió 2 años el martes 3. Luis Martínez cumplió 7 años el jueves 5. Y Arturo Rivas hoy cumple 10 años. ¡Muchas felicidades! ¿Quieres que en Diviértete te felicitemos por tu cumpleaños? Mándanos un correo a diviértete@te.gov.mx en el que escribas tu nombre, el día en que naciste y cuántos años cumples. Llegó la hora de despedirnos de esta emisión del programa. ¡Diviértete! Los esperamos la próxima semana. No lo olviden, en Plataforma Electoral, donde tú tienes mucho que ver.
Agradezco a Mena, Toñito y Andy que nos hayan acompañado. Adiós, Mena. Adiós, Karen. Me gustó mucho estar en el programa. Adiós, Toñito. Adiós, Karen. Gracias por una nueva invitación al programa. Adiós, Andy. Adiós, Karen. Gracias por volverme a invitar al programa. Hasta la próxima. Y ya saben, nunca dejen de divertirse. Bye. 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 Diviértete ha llegado a su fin. Te esperamos en nuestra próxima emisión. ¡Diviértete! ¡Adiós! Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.